desmayon hojas o le holda acte. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh Señor Dios nuestro, luz verdadera, que manifestaste tu resplandor a la creación mediante el cuerpo que tomaste de María, tu Santa Madre. Por su intercesión otorga paz a la Iglesia, para que celebre dignamente esta festividad, alcance perdón para todos sus hijos y te glorifique ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Y acción de gracias al Santísimo que santificó a la que lo llevó en su seno, al sublime que exaltó a la Virgen que le dio a luz, al puro que purificó a la que lo mamantó, al bueno que es digno de gloria y honor en esta festividad y en todos los días de nuestra vida, ahora y por los siglos. Oh bienaventurada Madre de Dios, humilde Virgen, que recibiste al Altísimo, morada de la divinidad, templo del Creador, tabernáculo de la palabra, mansión del Esposo Celestial, pregón de la paz para nuestra raza. Tú eres la gloria y el orgullo de todos los fieles. Ya desde la antigüedad, por los profetas, fuiste vislumbrada en símbolos. Tú eres el arca de Noé, la ofrenda de Melquisedec, el campo de Isaac, la escalera de Jacob, el vaso de maná y la roca de Samuel. Todas las generaciones de la tierra te llaman dichosa y exaltan a aquel que apareció de ti. En tus manos entregamos nuestras oraciones y en nuestras súplicas para depositarlas a los pies del niño de nuestra esperanza, tu Hijo compasivo. Ayúdanos a celebrarlo a lo largo de la peregrinación de nuestra vida y que la alegría de su santo nacimiento nos sostenga en nuestro camino. A él, a su Padre y a su Espíritu Santo sea la gloria y el honor ahora y por los siglos. Madre de Dios, ser madre y virgen.
Santa Madre de Dios, ofrecemos en este día en que te felicitamos por el nacimiento de tu Hijo nuestras oraciones al niñito Jesús, para que guarde a tu Iglesia y a sus hijos, para que su clero sirva con reverencia y sinceridad, y para que todos los que moran en ella consigan misericordia y compasión. Glorificamos a la Santísima Trinidad ahora y por los siglos. Nuestras conciencias a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos.
Lectura de la carta a los Gálatas. Dígnate bendecir, Padre. Dios esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón, para que proclames dignamente la palabra de Dios. Y esta bendición esté sobre aquellos quienes te escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió a Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, también heredero por su gracia, gracia de Dios. Gloria a Dios por siempre. Señor Jesucristo, decía el apóstol: Al tercer día se celebró unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes:
hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sáquenlo ahora y llévenlo al maestresala. Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos, con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Domingo de mayo, hoy, la Iglesia Maronita celebra a Nuestra Señora del Líbano, fiesta mariana inserta en el mes de mayo para agradecer a Dios por el don que nos ha concedido con esta hermosa criatura, la Santísima Virgen María. Y por tanto, es un día que le podemos decir, utilizando las palabras que en su momento les dirigió el ángel Gabriel a ella: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. En efecto, ella es la llena de gracia. Esta expresión nos resulta tan familiar desde la infancia, desde que somos niños, pues la pronunciamos cada vez que rezamos el Ave María. Sabemos que María, desde el momento en que fue concebida por sus papás, fue objeto de una singular predilección por parte de Dios, quien en su designio eterno la escogió para ser madre de su Hijo, hecho hombre, y por consiguiente preservada del pecado original. Por eso el ángel se dirige a ella con este nombre, que implícitamente significa, podríamos decirlo, colmada en plenitud desde siempre del amor de Dios, de su gracia. La Virgen, en cierto sentido, es fuente de luz interior, de esperanza y de consuelo para nosotros, pues ella nos portó a nosotros la gran esperanza. Nos trajo desde su vientre a Jesucristo, luz de luz. Y además nos indicó cómo habríamos de comportarnos. Hagan lo que Él
les diga. En medio de las pruebas de la vida y especialmente de las contradicciones que experimentamos en nuestro interior y a nuestro alrededor, María, Madre de Cristo, nos dice, hagan lo que Él les diga. Y nos dice también que la gracia es más grande que el pecado. Y nos advierte que la misericordia de Dios es más poderosa que el mal y sabe transformarlo en bien, como ocurrió en Caná de Galilea cuando convirtió, por la falta de vino, el agua en ese buen ingrediente para la festividad. Por desgracia, cada día nosotros experimentamos el mal, lo tocamos, lo palpamos, que se manifiesta de muchas maneras en las relaciones y en los acontecimientos, pero que tiene su raíz en el corazón del hombre, un corazón herido, enfermo e incapaz de curarse por sí solo. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos revela que el origen de todo mal se encuentra la desobediencia a la voluntad de Dios. Esa es la raíz de todo mal. Si hiciéramos caso a la Virgen que nos dice, hagan lo que Él nos dice, sería otra cosa nuestra vida. Pero no le hacemos caso a Dios. Lo escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Nos proponemos cumplir la voluntad de Dios, ser buenos, ahora sí me voy a portar bien, pero a la hora de la verdad no hacemos lo que Jesús nos dice. Y esta desobediencia es la raíz de tanto mal y que la muerte ha dominado. ¿Por qué? Porque la libertad humana ha cedido espacio al maligno, le ha concedido entrar la tentación a nuestro corazón. Pero Dios, qué bueno es, no desfallece en su designio de amor y de vida. A través de un largo y paciente camino de reconciliación, ha preparado la alianza nueva y eterna y sellada con la sangre de su Hijo que, para ofrecerse a sí mismo en expiación, nació de mujer, de María, nació de mujer. Y esta mujer, la Virgen María, se benefició anticipadamente de la muerte redentora de su Hijo y desde la concepción fue preservada del contagio de la culpa. Y con ese beneficio, ella, que es tan buena también como Jesucristo, nos quiere participar de su beneficio, invitándonos a huir de toda mancha de pecado, a rehuir de toda ofensa a Dios nuestro Señor. Por eso, con ese corazón inmaculado nos dice, confíen en Jesús, Él los salvará, hagan lo que Él les dice. Encomiendo a la intercesión de Nuestra Señora del Líbano, a la que hoy celebramos, las necesidades de cada uno de sus corazones. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y ustedes saben qué necesidad tienen ahora más que nunca. Que ella nos ayude, sobre todo, a tener fe en Dios, a crecer en su palabra, a obedecer lo que nos dice y a rechazar siempre el mal y a acoger siempre el bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
niud wen obsogo tai buto e aulel baito wesgud hai klot ku. Señor Dios omnipotente, que aceptaste los sacrificios de nuestros padres, acepta ahora las ofrendas que te presentan estos siervos tuyos como prenda de su amor por tu santo nombre. Derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dales a cambio de estas ofrendas efímeras la vida eterna y la posesión de tu reino. A la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, a San Charbel. Acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Dios de paz y Señor de todo sosiego, concédenos un soplo de tu amor, que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor.
amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito y en la comunión y efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad es digno y justo glorificarte, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Santo, santo eres tú, Señor, lleno de misericordia. Por tu amor a nosotros enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. Sabajul menech kol
les advirtió diciendo: cada vez que celebran estos misterios, realizan mi muerte, conmemoran mi resurrección, hasta que yo vuelva. Señor, tu venida salvadora, y esperamos tu segunda venida. Glorificamos tu majestad y te imploramos: no nos entregues al fuego y al llanto aquel día cuando juzgues a los justos y a los pecadores. Antes bien, ten piedad de nosotros, perdónanos y ven en nuestra ayuda. Por ello tu iglesia y tu rebaño imploran a través de ti contigo a tu Padre, diciendo: nosotros, Señor, tus hijos pecadores, que hemos recibido tus dones, te damos gracias con ellos y por ellos. Señor, ten piedad y envía desde el cielo tu Espíritu vivificador para posarse sobre esta oblación. Nos ayude y nos perdone.
participan de estos misterios sean sanados de las heridas del alma y del cuerpo, y alcancen el perdón de los pecados y la vida por los siglos. Acepta, Señor Dios, nuestras súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Bechara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, George Millet, nuestro obispo, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encomendaron a nuestras oraciones y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que ayudan a tu Santa Iglesia. Sé para ellos escudo y protección, pues tú eres el Salvador de todos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sea libre de la envidia y de la enemistad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San Charbel y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, especialmente por Matilde Gil Herrera, a un mes de su fallecimiento, que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida. Acepta este sacrificio en sufragio suyo y dales descanso en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas. Con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ahora y por siempre. Con fe nos acercamos para sellar y partir esta Eucaristía. El pan celestial. Yeah.
Dios Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y acepte nuestras ofrendas para que, juntos, proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, nos induzcas a la tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes bien, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Inclinen su cabeza ante el Señor clemente, delante de su altar propiciatorio y ante el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, fuente de vida para los que lo comulgan, y reciban la bendición del Señor. Bendice, Señor, a tus siervos y adoradores que se postran ante ti en cuerpo y alma. Te imploramos los hagas dignos de tu compasión y del perdón de sus faltas, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia. Para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad eterna y consubstancial esté siempre con ustedes. Miremos hacia Dios con temor y reverencia, pidiéndole gracia y compasión. Los santos misterios se dan a los santos en toda su perfección, pureza y santidad. Santifica, Señor Dios, nuestros cuerpos con tu santo cuerpo y purifica nuestras almas con tu sangre propiciatoria. Que nuestra comunión sea para la remisión de nuestros pecados y para la vida eterna. A ti, Señor Dios nuestro, sea la gloria por siempre. Este es el cáliz que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados. Thank you.
Glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Thank you.
glorificamos, Señor, te confesamos y te damos gracias por los dones que, aunque indignos, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno. A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sé para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfeccionalo con la abundancia de tus bendiciones para que te glorifiquemos y te demos gracias en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh bondadoso y misericordioso Señor, así como aceptaste las ofrendas y los sacrificios del humilde Abel, de Abraham, tu amado, de Melquisedec, tu siervo, y de todos nuestros antepasados en la fe, así como aceptaste las ofrendas de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los mártires y de todos los que creyeron en ti, acepta ahora por tu bondadosa misericordia este sacrificio que hemos ofrecido y concede perdón a los pecadores, pan al pobre, salud a los enfermos, esperanza a los acongojados, consuelo a los deprimidos, descanso a los difuntos, compañía a los viajeros, guía a los que andan lejos, protección a los que están cerca. Que tu diestra misericordiosa, Señor, bendiga este país, este lugar y a todos los que creen en ti. Aleja de ellos los tiempos difíciles y las aflicciones nocivas, y defiéndelos de todo mal de alma y cuerpo. Guía, Señor Dios, a nuestros gobernantes que confiesan tu nombre. Perdona mis propias deficiencias y las de esta comunidad, por la intercesión de Nuestra Señora, la Madre de la Luz, de San Juan Bautista de San Marún y de todos los santos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Queda en paz, oh santo altar, espero volver a ti en paz. Que este don que he recibido de ti perdone mis pecados y me prepare para presentarme sin mancha delante del trono de Cristo. No sé si volveré a ti de nuevo para ofrecer el sacrificio otra vez. Protégeme, Señor, y protege también a tu santa iglesia para que sea el camino de la salvación y la luz del mundo. Vamos en este momento a hacer una pequeña peregrinación, se llama procesión Sillaj, se dice en el Líbano, con la imagen, el icono de la Santísima Virgen María. Si me lo puedes traer para dar la bendición. Voy a invitar a los niños para que me acompañen en esta peregrinación. Terminada la procesión, una pequeña procesión alrededor de la iglesia, los que gusten pueden acercarse para tocar a la Madre de Dios. Es, repito, Nuestra Señora del Líbano. Es el equivalente, si se puede decir así, a Nuestra Señora de Guadalupe para el Líbano, lo que es ella para México. Que tengan muy feliz mes de la Madre de Dios. Y las espero a las mamás o a los hijos el miércoles a las 6 de la tarde. Se ofrecerá por todas las mamás, vivas y difuntas, enfermas o sanas, por todas las mamás buenas y malas, todas las mamás van a quedar ofrecidas en este día. Por intercesión de la Inmaculada Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Líbano, el Señor Todopoderoso interceda por ustedes y los acompañe siempre, Padre. Amén. Hijo y Espíritu Santo para la vida eterna. Muy bien, vengan los niños detrás de mí.
Formamos tres filas por el pasillo central y a la primer banca se van a ir dividiendo de dos en dos y luego uno en uno. Tres filas por el pasillo central. Esta imagen no es Nuestra Señora del Líbano, nada más para que sepan. Nuestra Señora del Líbano es una escultura que está en Arisa, más o menos al centro del Líbano. Esta es nada más la Madre de Dios. Pero como no tengo la imagen de Nuestra Señora del Líbano aquí en cuadro puse esta. Dios los bendiga y las espero, repito, el 10 de mayo a la misa de las 6. Dios los bendiga. Bye. Acércalos. Dale un besito. Vengan, acérquense.